Para agregar una entrada a tu sitio web o publicación, nos vamos a la barra lateral izquierda y elegimos la que tiene el icono de un pin y se llama entradas. Y vamos aquí a agregar nueva. Puede ser desde ahí o puede ser incluso desde acá arriba. En la barra negra superior se puede también agregar una entrada, un medio, un producto, etcétera. En este caso sería una entrada. Una vez que ya estamos en la entrada, agregamos un título. Y aquí abajo el administrador de contenidos trabaja por bloques. Aquí en este simbolito de más podemos nosotros añadir bloques de texto, bloques para incrustar un video, colocar una fotografía, incluso trabaja aspectos de diseño. Entonces aquí, para ver todas las categorías de los bloques, hay que darle ver todos los bloques, y aquí tengo todas las categorías de bloque que yo puedo colocar en mi entrada. En este caso vamos a agregar algo sencillo, que es lo que tiene que ver con texto. En la categoría de texto vamos a agregar este bloque, que es un bloque clásico con el aspecto como de un Word, y vamos aquí a agregar un párrafo. Hacemos la corrección. La corrección de textos ya lo trae integrado el navegador. Les sugiero agregar un corrector de textos en tu navegador. Agregar un párrafo o varios párrafos. Inclusive puedes también aquí agregar títulos si lo deseas desde aquí. Del tamaño que tú quieras. Una vez que ya has terminado con los textos, puedes agregar otro bloque. En este caso me voy, si quiero agregar un video, me voy al de abajo, el de medios, ya sea que agregue yo una imagen o un video. En este caso aquí tengo varias opciones de agregarlo directamente de aquí, de medios, o bien lo puedo agregar de aquí abajo en la categoría de incrustados. En este caso voy a elegir el de YouTube, y entonces puedo irme a YouTube y puedo traerme uno de los videos que están aquí. Entonces me voy aquí en compartir, copio el URL, lo coloco aquí y le pongo incrustar. De aquí ya me aparece el video. Entonces esto lo guardo como un borrador. Y listo. Cualquier bloque que yo seleccione aquí en este caso, me voy aquí al icono. Aquí tengo varias opciones para poder ver los ajustes de los bloques que vaya agregando. Solamente con dar clic sobre el bloque me van a aparecer aquí en esta pestaña los ajustes para el bloque. ¿Sí? Este tiene que ver con el documento, con la entrada en sí, todos esos ajustes ahorita los vamos a ver. Pero por ejemplo, si yo aquí selecciono el otro bloque, aquí me van a aparecer los ajustes para ese bloque. Bien. Una vez que ya lo guardé como borrador, puedo generar una vista previa para ver cómo es que luce. En este caso escojo la vista
para verlo en modo de computadora de escritorio. Y aquí me aparece. Me regreso aquí. Doy un clic afuera. Y una vez que haya terminado todo lo que tenga que agregar de bloques, ya sea de textos, de fotos o imágenes o incluso documentos, reviso aquí los ajustes de mi documento, decido si quiero que sea pública mi entrada o sea privada. Aquí puedo programar que se publique después. Aquí puedo elegir el formato de entrada, es decir, de qué manera se va a mostrar la publicación en mi sitio web. En este caso sería en la sección del blog, y puedes elegir entre todas estas opciones. Yo te sugiero que lo dejemos en estándar. Esta opción te permite fijar en las primeras si vas a tener muchas publicaciones o muchas entradas y quieres que esta destaque sobre todas. Esta opción te permite fijarlo en la primera entrada después de las demás que sigue, porque el orden que sigue el blog es colocar las entradas más nuevas al inicio y las más viejas se van quedando hacia abajo. Aquí puedes cambiar el autor del blog, de la entrada o de la publicación. Esto es para borrarlo. Esto tiene que ver con el SEO. Esto tiene que ver con el URL que vemos aquí en el navegador, que aparece aquí, que es una manera amigable de cómo pueden encontrarte también cuando compartes un enlace. En este caso puede ser, por ejemplo, promoción agosto. Yo sugiero que vaya todo junto. Y así es como se va, cómo va a aparecer en la entrada. Luego aquí tenemos las categorías. Es importante que elijas qué categoría pertenece el artículo o la publicación. En este caso, si es de un evento, bueno, seleccionamos evento y seleccionamos el tipo de evento que sería. Inclusive aquí se pueden añadir nuevas categorías en caso de que no esté la que tú deseas, y puedes ir agregando nuevas categorías. Esto sirve para quien vaya a buscar información dentro de tu sitio web. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si no está, suponiendo que es una, entonces le vamos a poner revista, y aquí puedo elegir en qué la categoría superior a la que pueda pertenecer esta nueva categoría. En este caso no hay ninguna. Como lo tengo yo aquí en eventos, es la categoría superior, y las subcategorías vienen siendo estas que están aquí abajo. En este caso voy a agregar esta y ya la podemos ver aquí agregada. También podemos agregar etiquetas, y es importante agregar una imagen destacada, porque de esta manera cuando se comparte el enlace es lo que va a jalar del sitio web. Suponiendo que en este caso esta sea mi imagen, la establezco como predeterminada y yo te muestro cómo es que se comparte en el cómo se ve ese enlace cuando se comparte, porque jala esta imagen. Aquí puede ser un extracto opcional de lo que se espera de esta publicación o un resumen pequeño. Aquí te sugiero deshabilitar lo de pingback y trackbacks y dejarlo en lo que es comentarios. Luego, más abajo, dentro de las opciones del documento, tenemos lo que son la barra lateral y si elegimos que se muestre. La barra lateral es muy parecida a la que estamos viendo aquí nosotros, pero está dentro de tu sitio web. En este caso contiene información como, por ejemplo, las notas que se han ido publicando, guardando un archivo, las categorías de las entradas o publicaciones, etc. En este caso solamente lo dejamos por defecto, porque ya en el administrador, en las opciones del administrador, se puede ajustar que se muestre o no se muestre.
Y más abajo aquí puedes ver lo del SEO, en las búsquedas en internet, cómo es que luce. Y todo esto ya son ajustes a la publicación. Que también esto te sugiero, pues lo dejemos por defecto, porque también dentro del mismo tema de que está instalado es donde podemos hacer todos estos ajustes. En este caso ya no es necesario hacer más. Y entonces, ya que estés convencido de que está todo bien en la publicación, entonces le damos aquí en el botón azul para publicar. Y entonces ya se puede ahora sí ver en línea cómo es que se va a ver mi sitio, cómo se va a visualizar en mi sitio. Entonces aquí nada más le ponemos ver la entrada. Y listo, ya está en vivo en tu sitio web. Esta, por ejemplo, se puede compartir. Y déjate muestro para que veas cómo es que luce. Donde jala la imagen del destacada, por eso es importante colocarla. Y básicamente eso sería todo para publicar una entrada.